El hogar es un proyecto de liberación animal, de concienciación y de educación antiespecista. Somos un grupo de personas, empezamos ya hace más de 10 años, creamos el hogar de Lucy. Nosotros hacemos cualquier campaña que haya que hacer, emprendemos cualquier proyecto que creamos que sea productivo para los animales, con el fin de concienciar a la sociedad hacia otra forma de vida que es posible, necesaria, es muy fácil el cambio y es lo que debiéramos todos hacer para cambiar un poco este mundo, no solo para otros animales, también nos beneficiaría para los humanos. Nosotros estamos alquilados desde hace como 6 años y en 6 años la familia ha crecido muchísimo. Llevamos 2 años buscando las tierras para los animales, las tierras que ellos se merecen. Son tierras donde crezca la hierba, lo cual en Madrid es bastante complicado con lo seco que es, tierras donde no haya un clima muy brusco, un cambio de clima que pueda afectar a los animales viejitos o que tengan alguna discapacidad, como son los que suelen albergar el santuario y el hogar Provegan. Son tierras que sean lo suficientemente grandes para albergar animales grandes, como puedan ser vacas o herbívoros en general, y son las tierras que necesitamos para salvar a más individuos, que no dejan de llamarnos a la puerta siempre con casos a cual más triste y más injusto, y como ya hemos llenado, digamos, de animales ese pequeño espacio que es 1 hectárea, nos vemos obligados a aumentar más hectáreas para poder salvarles a ellos. Y luego, aparte, hay proyectos que dentro de ese espacio estaría muy bien poder hacer para concienciar a más gente. Por ejemplo, las visitas a colegios. Han venido bastantes, pero vemos que se queda pequeño para que 15 o 20 niños con los respectivos tutores, ya sean padres o profesores, puedan estar también y aprender al mismo tiempo con ellos e interactuar con todos los animales. Creemos que la educación a los más pequeños es fundamental y a grupos también, como con necesidades especiales. También hemos tenido gente allí y se nos queda pequeño para que ellos estén cómodos con los animales. Este año pasado, que ha sido un año muy bueno de cambios, nos hemos unido a una asociación de Suiza, a una fundación que se llama Provegan, y de ahí hemos cambiado el nombre, el hogar Provegan. Creo que lo dice todo un poco, ¿no? Es el hogar por el veganismo. La unión con el hogar Provegan surge de una necesidad. Nosotros, como ya sabéis, somos como casi todas las asociaciones en España, humildes, muy humildes, y teníamos la necesidad, después de varios incendios e incidentes en las tierras que ocupamos, de encontrar otro lugar seguro de verdad para los animales, donde nadie les pudiera echar. Entre tanto, alguien nos dijo que había una asociación del extranjero que quería ayudar aquí a otra asociación, y yo, a la desesperada, dije, pues a nosotros nos tienen que ayudar. Y escribí, hice que el departamento que tenemos, un buen equipo de internacional, tradujera todas mis palabras, todos los vídeos, el trabajo que tantos años habíamos estado haciendo. Y entonces nos conocimos y vimos que era una persona muy íntegra, quien llevaba la asociación, teníamos los mismos fines que nosotros, y es simplemente ayudar a los animales, hacer que el holocausto que están sufriendo pare ya. Y vimos que éramos el complemento ideal, porque ellos tenían la parte que nosotros entendemos que faltaba a España, y era la parte de salud y nutrición. Nos encontramos con un médico especialista en salud y nutrición, vegano, y que promueve la alimentación vegana como la alimentación más sana. Y a él le hacían falta llevar a Suiza y a otros países de habla alemana la empatía hacia los animales, el proyecto de concienciación que estamos haciendo nosotros y de educación mediante, pues, la historia de esos individuos que viven en el hogar. Es un proyecto que estamos muy ilusionados porque nos hacía mucha falta a todos. Nosotros, todas las personas que componemos el hogar, somos de mente inquieta y nos encanta aprender para hacer cada día mejor nuestro trabajo. Y como nos centramos mucho, porque hay mucho trabajo que hacer por los animales, hay ciertas luchas sociales que también nos toca el corazón, pero por tiempo nos falta un poco indagar qué pasa ahí, cómo podemos ayudar, cómo podemos aunar esfuerzos y luchar todos por cambiar el mundo, ¿no? Desde otra perspectiva también. Y esta revista lo que facilita es ese contacto.
Nosotros mostramos también a la gente que los veganos no solo estamos metidos en el movimiento de ayuda a los animales, que nos interesan otros movimientos, que podemos ayudarnos entre todos y podemos colaborar. Lo que pasa que a veces es por falta de tiempo. Entonces nosotros queremos ir metiendo trocitos de información en esta revista mensual para que de forma gratuita la gente se la pueda descargar y entre todos, pues eso, cambiemos el mundo. Todos los animales, o sea, necesitan mucha ayuda en cualquier parte de España y más los animales que denominan de explotación, bueno, pues para alimentación. Entonces, que haya en otras ciudades unos sitios maravillosos con gente que vaya a cuidarlos, para mí es un sueño. El único problemilla que podamos ver y que eso se verá en un futuro y espero que no sea, es la forma de financiación que podamos tener cada uno. Al estar metidos 24 horas al día rescatando, cuidando, curando, recuperando y concienciando, no nos queda mucho tiempo para poder sacar unos fondos que paguen esas medicinas, alimentación y otros gastos. Entonces, normalmente los activistas eran los que te apoyaban un poquito a nivel económico. Y ahora, al dividirnos esos pocos recursos que hay, lo pasamos un poquito mal todos. Pero es una consecuencia, yo creo, lógica, que tenía que existir y que yo siempre he animado a ello, a que se formen más santuarios. Pero creo que el resto de la sociedad y los activistas y gente que le gusten los animales y quiera ayudar debería apoyar a todos los santuarios económicamente y con voluntarios también, porque a nosotros no nos queda tiempo, y hablo yo creo que también por mis compañeros de otros santuarios, para poder salir día a día, es muy complicado. Entonces, yo creo que si tendríamos más apoyo por parte de todos, saldrían todavía más santuarios, se sostendrían como deben de hacerse y cambiaríamos el mundo, porque cada santuario conciencia mucho a la gente de su entorno y sobre todo los animales que rescatan y acaban allí, pues fíjate, es un sueño para ellos. Es necesario. ¿Y cómo nos llevamos entre todos? Pues yo creo que bien. Dentro de lo que apenas tenemos tiempo para llevar una vida social cada uno de nosotros, pues muchas veces no tenemos ni tiempo para ayudar a un santuario que acaba de aparecer y con el cual sabemos que nos vamos a llevar muy bien y van a hacer una gran labor, pero es que estamos tan enfrascados en sacar el trabajo día a día que apenas tenemos tiempo para conversar entre nosotros. Pero cuando hay conversaciones o hay problemas o algo así, nos unimos como una piña, como creo que debe de ser para ayudar a los animales al fin y al cabo. Yo creo que la labor de un santuario no es como al principio nos podían ver a nosotros, de un poco raritos, hippies locos o como quieras llamar, sino que hay una gente ahí detrás que está muy preparada para tratar a los animales como se merecen, física y etológicamente también, y que hacen luego una labor muy profesional de concienciación, porque no solo es rescatar, cuidar y sacarles adelante. Luego, con cada historia que cuentes, tú puedes hacer que la gente empatice con esa especie en concreto y salvar a muchos más animales, no solo el que ha tenido la suerte de llegar. La crisis afecta, yo creo, siempre al más pobre. Entonces, los animales se llevan siempre la peor parte. Desgraciadamente, la gente todavía no sabe lo que es el valor que tiene ser socio de una asociación así. Porque por 5 euros, que realmente es tomarte una Coca-Cola en una terraza, estás ayudando a una ONG. En nuestro caso, 5 euros es una vacuna, una desparasitación. Que un animal esté parasitado por dentro puede significar la vida o la muerte del mismo. Entonces, ese socio puede tener en su mano la vida de otro animal, es tan importante como eso. Pero la gente, a la hora de hacer cálculos en casa y un poco minimizar gastos, siempre suele hacer estos recortes. Si no puedes económicamente, que es entendible según está la situación, puedes suplirlo a lo mejor con trabajo de voluntario allí, limpiando los animales, curándolos con una caricia. O sea, la ayuda no siempre tiene que ser económica. Y nosotros, si tenemos poco dinero, no podemos contratar a nadie para que haga trabajos de albañilería, por ejemplo. La crisis afecta mucho, pero también tenemos que nosotros buscar esa forma de tocar el corazoncito de la gente y decir que el dinero no es tan importante, que también es muy importante que estén allí dando el callo, difundiendo y ayudando de la forma que cada uno pueda hacerlo. No tener dinero o estar en paro no significa que tengas que estarte en casa con los brazos cruzados y la excusa de que no puedas colaborar. Hay mil formas de hacerlo. Pues una valoración siempre positiva, un crecimiento y una evolución increíble y ojalá que sea exponencial. Y cada rescate, cada vida salvada en el corazoncito queda y en nuestra experiencia también. Cada caso que se ha ganado o que se ha perdido es experiencia que nosotros nos hemos llevado para hacer nuestro trabajo mejor.
muchos amigos por el camino, mucha gente encantadora, increíble que se ha unido al proyecto. Unos siguen, otros no, pero ahí quedan también y su experiencia con nosotros. Y sobre todo cada día más ganas, eso sí es exponencial. Cada vez lo tenemos más claro, que nosotros vamos a seguir salvando animales siempre, hagamos lo que tengamos que hacer y con 1000 proyectos a la vez, exhaustos para llegar a cada vez más gente. Lo primero, el cambio de tierras. Estamos deseando que los animales pisen un suelo con hierba y tengan sitio donde correr y nosotros verles felices y desde ahí seguir nuestro trabajo de concienciación, no pararnos en España, seguir, como hemos dicho antes, en cualquier otro país donde quieran escuchar nuestro mensaje y colaborar con otras asociaciones para hacer proyectos en común que sigan salvando animales y concienciando a la gente. Y luego hay bastantes proyectos que os iremos contando a lo largo del año que no tienen nada que ver unos con otros, pero todo sí que es verdad que es como un rompecabezas que van a hacer que se sigan salvando animales. Estamos muy ilusionadas y muy ilusionados con cada departamento que sale. Acaba de salir, por ejemplo, el de educación y estamos haciendo cosas muy bonitas para niños. Luego vamos a empezar con educación también de gente con necesidades especiales, que tenía muchas ganas de hacer actividades con ellos, y otros que no puedo contar, pero que espero que os gusten y os sorprendan. Sí, tenía para el final contaros de una herramienta que estamos muy orgullosas. Es el libro Vegana, la alimentación más sana, que lo han hecho nuestros compañeros de ProVegan. Habla sobre un montón de motivos porque cambiar nuestra forma de vida, no solo la alimentación. Te habla de los derechos humanos, derechos animales, sobre la salud, nuestro bienestar, sobre ecología, pues todas las razones, ¿no?, por las que hay que hacer este cambio, que luego, al fin y al cabo, es tan fácil. Pues aquí te ayuda mucho porque además vienen enlaces de donde hemos sacado la información, que es siempre muy fiable por si la gente quiere indagar más. Lo distribuimos en España y fuera de España, en español, en inglés, alemán, en un montón de idiomas. Se descarga gratis desde la página web y si no, con escribirnos un correo, nosotros lo mandamos a cualquier parte.